Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña rostro conocido para muchos de ustedes, me acompaña Monse Castillo, a quien ustedes ya han visto en mi programa varias veces y si usted no la conoce, pues la va a conocer hoy. Y pues hoy vamos a estar hablando de los iconos eh, que a veces pues eh, no se conocen o se interpreta que son solo de la Iglesia ortodoxa, que no son parte de la Iglesia católica, que ya Luis Román no es católico, ahora es ortodoxo porque está promoviendo <laughs> los, los iconos. Todo eso lo vamos a estar uh, dialogando en el día de hoy. Vamos a hablar de la riqueza. Eh, y belleza que es uno de los temas que eh, describe nuestro canal vamos a profundizar en esas riquezas y bellezas de los iconos eh, que es algo magnífico y Monse para los que no lo saben ella también pinta los iconos así que hoy si alguno de ustedes está interesado en obtener un icono y saber cómo lo puede obtener Monse también los va a poder ayudar en eso así que yo sin más preámbulo quisiera pues darle la bienvenida oficialmente al programa una vez más a Monse Castillo Monse bienvenida cómo estás Muchísimas gracias, eh, bendito Dios muy bien y dando gracias a Dios que podemos compartir esta belleza de, de estos poderosos sacramentales que son los iconos. Exacto, excelente, no, así mismo es. Yo siempre eh, tuve desde, desde pequeño siempre tuve atracción hacia los iconos, me, me encantaban y cuando uno los veía una iglesia que los veía me daba cuenta ese arte, le llamaba yo arte es diferente, es, es luce distinto, pero no entendía lo que significaban. Y ya cuando uno va creciendo, de algunos de ellos uno entiende, pero yo sé que hoy, esta noche, así usted piense que sabe un poquitito de los iconos. Yo creo que usted no sabe nada, honestamente. Así que hoy, Monse nos va a dar un, pro, un poco, porque no tenemos toda la noche, sé que va a faltar mucho, pero nos va a dar un buen preámbulo de lo que son. Y pues como siempre hacemos, para comenzar vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos acompañe que cuide eh, la tecnología que estamos utilizando hoy que para los que no saben estamos en vivo eh, no hago promesas de que vamos a hacer preguntas y respuestas pero podría ser, no sé, vamos a ver cómo nos da el tiempo pero sí estamos en vivo ahorita mismo así que les doy las gracias a los casi 200 ya que están conectados y les invito a que se queden porque el programa va a estar excelente, de verdad que sí además de eso quiero aprovechar ya que estoy haciendo invitaciones Monse Castillo tiene un canal yo estoy compartiendo el enlace en la descripción y también voy a compartir algunos otros enlaces, como un playlist o un listado que tenemos de los programas que hemos hecho con ella. A quien conoce a mi Vive tu Fe, yo tengo alrededor, creo que son cuatro programas. Hicimos uno de los cristeros, que es uno de mis favoritos. Hicimos otro de la comunión en la mano, que también está espectacular. Eh, eh, hicimos a. ¿cuál fue ¿Tu testimonio? Ah, ese no importa, ese no tiene que ver. El testimonio mío y para los que no conocen la historia mía un poco, Monse tuvo la, se tomó la molestia de hacerme una entrevista sobre eso y la colocamos también en mi canal y se me olvidó cuál era el otro, pero por ahí está. Eh, así que tenemos cuatro programas y el de hoy que vamos a estar haciendo sobre los iconos. Y nada, pues para comenzar vamos a hacer un Ave María. Yo como soy un caballero voy a permitirle a Monse que comience la oración hoy. Ella va a comenzar con la primera parte del Ave María y yo la voy a terminar con, con la segunda parte, con, la, con el final. Y esta oración la vamos a hacer en Nomini Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in Mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunque erora multis nostre. Amén. In patrice Patris, et Fili, Spiritus santi, amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor, excelente, perfecto. Bueno, Monse, eh, para comenzar, eh, rapidito, nos podrías explicar qué es un icono, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué son? ¿Son obras de arte? ¿Es un tipo de pintura? Eh, ¿qué, ¿Qué es un icono? ¿De dónde salen? Bueno, un icono, icono, que eh, viene de la ah, palabra la icono. Ajá. icono. Porque no tiene acento, verdad? Pero bueno, este también se puede decir icono, porque en, en español se le pone el, el acento en la i, la diéresis. Entonces, bueno, de la palabra icon del griego, este, que significa imagen. Entonces, ocupa un lugar muy impor importante desde los primeros cristianos en la espiritualidad, eh, principalmente en el oriente. Eh, el icono es una imagen pintada que representa a Cristo, a la Virgen o a los santos propuesta para la veneración de los fieles. Es una ventana espiritual. El icono representa al que está en la imagen y lo presenta también en el lugar. Por lo tanto, es un poderoso sacramental. Para San Juan Damasceno, que es padre de la Iglesia, la imagen es la Biblia de los analfabetos. El icono es para los analfabetos lo que la Biblia es para la vista. O sea, el que sabe leer puede leer la Biblia. El que no sabe leer puede ser evangelizado a través de los iconos. Más allá de esta importancia didáctica, la Iglesia atribuye a la imagen la dimensión de lo sagrado y lo divino. Eh, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto la gloria, gloria de eh, Dios como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo leemos en Juan 1.14, Dios verdadero, de Dios verdadero, Jesucristo, lleva el rostro del invisible, consustancial al Padre. Entonces, la imagen de Dios invisible... Se hace visible, esto lo leemos Colosenses 1.15. Entonces, el ícono de los iconos es Jesucristo, la imagen de Dios vivo. Entonces, tenemos desde los primeros cristianos las representaciones, el primer iconógrafo, San Lucas. Eh, este siendo el primer iconógrafo, el pintor San Lucas. Eh, que también es patrono de los pintores y patrono de los doctores. Entonces, él fue el primero en pintar a la Virgen Santísima. Eh, de hecho, bueno, se le atribuye eh, eh, que la Virgen le iba dictando eh, los evangelios a San Lucas, entonces él fue el primero en pintarla. En eh, la tradición cristiana nos dice que, bueno, el Salus Populi Romani, que ahora se reserva en la iglesia de Santa María la Mayor. En Roma, Italia, este, que tuve la gracia y la bendición de poder visitarlo. Los iconos, entonces, eh, pues ya vienen desde, desde los primeros siglos, se fueron formando, ¿verdad? Entonces, también tenemos que se le atribuye a San Lucas este, este icono que se llama el, el, la Virgen de Chestocova, perdón. Este, y también hay otro icono ruso que es la Virgen y el Niño, que también se le atribuyen a San Lucas. Entonces, tenemos varios en la tradición cristiana que se le atribuyen a él. Entonces, al icono se le puede aplicar la palabra de Dios que dice en San Pablo: contemplamos como un espejo la gloria del Señor, segunda de eh, Corintios 3, 18. El icono es una doxología. Es un himno cantado por medios propios. Entonces, el icono, como lo decía yo por excelencia, es Cristo. Jesús es Hijo del Padre y quien lo ve a Él, ve al Padre. Juan 14, 9. Es el icono visible de Dios invisible. El misterio de la encarnación pide al icono. Jesús, nacido de una mujer visible y descriptible, entonces es la encarnación el sentido del icono. Dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Entonces, la persona del Hijo de Dios es el ícono que, que libera, que viene a traer la redención. Entonces, Cristo libera a los hombres de la idolatría, no de un modo negativo, suprimiendo cualquier imagen, sino de una manera positiva, revelando la verdadera figura humana de Dios. Entonces, su humanidad es imagen de su divinidad. Lo visible del ícono es imagen de lo invisible el evangelio es imagen en palabras como lo decía san juan damasceno el icono es teología en imágenes por tanto el icono no tiene eh, formas eh, tridimensionales. Se pinta en dos dimensiones, ya más adelante si quieres vamos explicando toda la eh, teología que contiene el icono, pero en, eh, en una explicación general, pues es arte didáctico que alimenta nuestra fe, que nos podemos utilizar poderosamente como un sacramental, así como utilizamos agua bendita para repeler al demonio, pues utilizamos de un icono, teniéndolo en presencia en un lugar, porque eso hace que esté la presencia del que está transmitido y pintado en el icono. Así que no es simplemente una imagen religiosa. También requiere luz interior para quien lo contempla, así como para quien lo escribe. Eh, ya más adelante van a entender por qué digo escribir y no pintar. Entonces el icono se dirige a la inteligencia y se necesita cierta madurez espiritual para poder percibirlo. Se trata de un contenido dogmático. La belleza del icono no está en su arte, sino en su verdad. El icono no es para admirarse y contemplar así la hermosura y extasiarse en ella, como ve vemos en algunas pinturas, sino que es para percibir la verdad y llegar hasta las personas o realidades representadas. Por lo tanto, el icono no se ve, sino que se lee. San Juan Pablo II definió el icono como: cito, una admirable síntesis del arte y de la fe. Que eleva el alma hacia el absoluto en función única de colores y mensajes. Eso es en introducción el icono. Ahí está la Virgen de Chetokova, eh, que tiene una, her una hermosa historia, es impresionante. Y, y acabas de pasar también el Pantocrátor, que si quieres más adelante escribimos un poco lo que es el Pantocrátor, la Virgen y el Niño, que también se le atribuye a San Lucas. Perfecto, la, la pegué. Que ahorita dijiste lo que dijiste, yo dije, yo creo que son esas dos, pero no estaba seguro. <laughs> qué bien, qué bueno. Sí. Perfecto. Pero excelente explicación, porque acabas de decir, no son obras de arte, no... Y por eso a veces, lo acabas de mencionar también, es a veces un poquito difícil para alguna gente, pues cuando los, los ven, entenderlos o los encuentran extraños, ¿verdad? Especialmente a mí personalmente, yo lo había dicho en mis programas desde hace mucho tiempo eh, con el niño. Eh, eh, el niño Dios que se ve como un pequeño hombre, no es un bebé, y uno dice: Qué cosa, qué cosa rara, no, es un, es un pequeño hombre, es como si hubiese nacido ya eh, maduro. <laughs> y sí, sí, ahí está, eso es la parte, eh, sí, exacto, desde de pequeño siempre fue Dios, desde de, 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 de que fue concebido, siempre Toda fue Toda la Dios. sabiduría de ser Dios mismo, está contenida en el divino niño, así sea el minuto uno de su nacimiento, por eso se representa con un rostro adulto. Entonces, Exacto. es la lectura del icono. Es, es eso. Entonces, es la belleza que podemos encontrar en el icono, que no es una representación de una fotografía ni la sensualidad de la humanidad como tal, sino la representación de la divinidad para llevarnos a la contemplación. Entonces, cuando leemos que es la sabiduría, ese rostro del niño, y comenzamos a, a, a comprender todo el significado que tiende que tiene, pues nos hace trascender y contemplar a ese nivel de lectura espiritual, porque estamos viendo al ser amado a Dios mismo, nos está transmitiendo su teología a través de ello. Es como leer las Sagradas Escrituras. Exacto, exacto, excelente. Eh, Monse, ¿y son católicos? Porque yo puse una encuesta, quise ponerla porque empecé a ver algunos comentarios y dije, espérate, voy a poner una encuesta a ver qué piensa la gente que me sigue. Y había una parte bastante, o sea, están prácticamente empatados los que piensan que son católicos y los que piensan que no. Eh, porque la gente a veces piensa que los iconos son pues, de la iglesia ortodoxa, y la iglesia ortodoxa no está en comunión con Roma. Este, ¿nos podrías aclarar eso un poquito? Pues claramente que son de la iglesia católica como tal, porque los católicos no somos protestantes, no empezamos en el año 1500 como los protestantes. O sea, los católicos tenemos toda una historia y una tradición, tenemos dogmas, tenemos concilios. Entonces acabo, por ejemplo, de citar a San Juan Pablo II, que se refería a los iconos. O sea, él hablaba de, de los iconos cuando dijo. Una admirable síntesis del arte y de la fe que eleva el alma hacia el absoluto en, en fusión única de colores y mensajes. Él está definiendo el icono, San Juan Pablo II, en, este, en esta pequeña frase. Entonces, tenemos iconos resguardados en la iglesia católica. Les eh, eh, mencionaba que el Salus Populi Romani es un icono que se resguarda en la iglesia de Santa María la Mayor en Roma. Eh, tuve la gracia y la bendición de visitarle esta, eh, esta, este precioso icono de hecho se le atribuyen grandes milagros que salía en procesión eh, entonces la historia de nuestra fe eh, nos muestra los iconos desde las catacumbas desde los primeros cristianos han venido diferentes persecuciones aquí se puede ver eh, las tumbas de san calixto san calixto extramuros también tuve la dicha de, de visitarlo está en roma eh, hace poco estuve allí esa es una domus ecclesia una de las primeras iglesias eh, durante la persecución a los primeros cristianos pues hacían sus eh, capillas dentro de las casas en, la, en las partes de los sótanos entonces los primeros cristianos eh, que oficiaban la santa misa en catacumbas tenemos las primeras imágenes los primeros iconos aquí está otra imagen que estás poniendo eh, son las catacumbas de santa domitila eh, aquí eh, viene, comienza la historia, los primeros cristianos que eh, ya tuvieron a Dios presente, al Mesías, ya tenemos a Jesucristo. Entonces se marca un antes y un después, eh, porque bueno, claramente que los que más nos atacan. Eh, pues son estas sectas, ¿no? Que principalmente son sectas que muchas de ellas apoyadas y financiadas por judíos y, y musulmanes, que son los primeros en perseguir, los primeros iconoclastas. Iconoclasta significa destructor de imágenes. Entonces, los primeros iconoclastas lo que quieren es destruir la imagen. Que tenemos de Dios. Jesucristo es imagen de Dios, de hecho, él se él se plasma. Eh, las, las primeras imágenes que tenemos de él, el, el mandilion, por ejemplo, esta, esta imagen que, que Jesús da este al Rey para que se pueda, para que pueda ser curado, también deja la Sábana Santa. Quedan las primeras imágenes. Entonces, eh, que haya habido un cisma en el oriente no quiere decir que perdimos el arte. O sea, porque de hecho continuaron los iconos en la Iglesia Católica. Fue hasta el periodo del Renacimiento que comienzan a introducir otro tipo de imágenes que son justamente las renacentistas, que son imágenes más sensuales. Podemos ver eh, a Da Vinci, podemos ver a este, eh, Michelangelo eh, y podemos ver la capilla Sixtina repleta de este tipo de imágenes, pero no quiere decir que se hayan dejado a un lado los iconos. De hecho, el poderoso sacramental de un icono no puede ser reemplazado por ninguna de estas pinturas, porque estas pinturas, pues nos llevan a otro tipo de contemplación, no son como tal un sacramental, cosa muy importante. Entonces, eh, la persecución a los íconos pues viene, como te, lo, como te lo mencionaba, desde los primeros cristianos. O sea, estas pinturas que se realizaban en, en catacumbas, este, pues fueron eh, principalmente perseguidas. O sea, no era que cualquiera las pudiera hacer. Eh, si los encontraban haciéndolas, pues sabíamos que el periodo de eh, los primeros eh, cristianos, pues fueron perseguidos en Roma y, y tenemos muchísimos mártires. De hecho, ahí en las catacumbas de San Calixto hay vestigios de, ahí se encontraron los primeros mártires y los primeros papas. Entonces, este pues es muy importante que conozcamos la historia de nuestra fe, de nuestra tradición, este, porque los concilios pues, fueron declarándose ciertos dogmas desde la divinidad y la humanidad de Jesucristo, que no se puede separar. Entonces, este, pues podemos decir que esta, esta persecución, pues los íconos fueron bautizados con sangre, porque en la época iconoclasta, en el año 726, este, eh, lo, el emperador León III lo que hizo fue eh, con Constantino V fueron influenciados, como ya decía yo, judíos y musulmanes, persiguiendo ¿verdad? a la Iglesia Católica. Este, prohibieron el culto a las imágenes y ordenaron su destrucción. Así que una cruel persecución abatió sobre los partidarios de las imágenes. O sea, si tú tenías una imagen en tu casa o eras un iconógrafo, te martirizaban. No había de otra, o sea, te mataban. Eh, a algunos les daban la oportunidad de vivir si destruían el icono, imagínate, entonces ahí ya sabemos que hay detrás algo, ¿verdad? Es, eh, entonces, este, la oposición del Papa Esteban II, este... Condenó a estos iconoclastas, a estos que querían perseguir y matar. Entonces, hasta la muerte de este Constantino V, los defensores de los iconos recibieron apoyo de la emperatriz Irene y eh, un concilio reunido en Nicea en el año 787 condenó a los iconoclastas. Así que se restableció la cul el, el culto en las imágenes y empezó un periodo eh, de. de como eh, de íconos, donde se empezaron a realizar, donde se hicieron más escuelas de iconógrafos. Entonces, eh, sabemos que ha habido una persecución a los íconos desde los primeros cristianos, eh, que ahora los católicos no conozcan este poderoso sacramental es algo penoso, pero no solo penoso, sino que podrían fortalecer su fe y fortalecer su casa, porque se convierte en la casa en un pequeño templo cuando tienes un ícono en casa. Entonces, eh dividirlos y pensar que corresponde a la iglesia de tal, entonces te estás estás creyendo que tú te formaste cuando se hizo el cisma de Oriente, no. Mm. Los católicos somos los cristianos de siempre y tenemos concilios y nosotros no somos un antes y un después, nosotros fuimos formados desde Jesucristo y Jesucristo estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nuestra santa iglesia católica. Entonces pensar que corresponde a tal eh, separación, pues es, es lo mismo que renunciar a nuestra fe, a nuestros dogmas y a nuestra tradición. Exacto, exacto. No hay incluso otros ritos como el rito bizantino y otros que están en comunión con Roma. Pues okay. sí, lo han adoptado más. En Occidente, lamentablemente, hemos, eh, no hemos modernizado tanto. Que, que, como dices tú, está la época del Renacimiento, donde hay mucha desnudez, eh, lamentablemente, inclusive en pinturas que se supone que sea, bueno, el mismo Benedicto XVI se, quepa, se quejaba de la capilla cistina. Él lo, él lo decía cuando era papa y cuando era cardenal. Es un problema a veces. Uno vaya y es como que, pero ven acá, que estoy mirando yo aquí. Eh, y lo, el otro problema eh, es ahorita que ya hemos llegado a una decadencia tan y tan alta que se trata de humanizar lo que, quien era Jesús, quien era María, José, los ponen bien pegadito. María con un escote casi. Y entonces uno dice, pero ven bueno, acá, ¿qué es esto? O sea, ver, la Virgen María no tenemos fotografía, como yo siempre he dicho. Y, el, y cualquier tipo de pintura o icono o arte de por sí, no debería buscar tratar de dar con el clavo y así era ella. Eh, eh, porque ve, la hice medio morena, como son las mujeres allá en, en, en Oriente. No, la idea era mostrar quién era la reina a través de una imagen como U, 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 tú se acabas de explicar con, con Jesucristo. En la imagen de Cristo, que se da una imagen el mismo, no es solo ver un hombre que hacía milagros, es Dios. Entonces, en la imagen de María vamos a ver a la Madre de Dios. Y esa imagen debe ser eh, proyectada de una manera que sí va a ser distinta y va a lucir perfecta y va a lucir bien. No como ahora a veces nos quieren tratar de pintar a la Virgen María como cualquiera. No, la Virgen María no era cualquiera. Punto. Era la Madre de Dios. Entonces, okay. eh, eh, adelante. Eh, eh, Déjame contribuir en algo que sí hay una imagen certera de la Virgen Santísima porque ella misma se plasmó, la Virgen de Guadalupe en Amén. el ayate. Entonces tenemos ella plasmada como madre, entonces ella viene eh, a México, la mujer del Apocalipsis. Entonces viene a aplastar la cabeza de la antigua serpiente que aquí realizaba tantísimos sacrificios. Entonces sí, sí tenemos una imagen divina eh, representando a la Virgen Santísima, además de que las, las que escribió San Lucas, este, esas, esa, ese paréntesis quería hacer, continuar. No, no, excelente, perfecto. Porque sí, eh, la Virgen eh, de Guadalupe, exactamente eso. Cuando los indios, eh, los nativos, como ahora le quieren llamar, eh, ve, vieron esa imagen, no vieron a cualquier mujer, vieron un código, se dieron cuenta: espérate, la Madre de Dios. Ah, pues entonces Dios es el verdadero Dios, es este. Tengo que bautizarme. Y por millares se bautizaban. Eso es lo que debe buscar una imagen. Como yo lo he dicho muchísimas veces, no toda arte que así sea bonito es sacro. No lo es. Y hoy en día, lamentablemente, estamos en una crisis bien fea. Ahora, los iconos no tan solo son arte bonito, como podríamos decir. Tú mencionaste, son sacramentales. Es algo muy importante. Por eso el demonio los detesta, los odia, porque tiene, tiene un proceso. Y yéndome por esa parte, quería aprovechar para irme más o menos con el orden que tengo de las preguntas, que me expliques qué es un iconógrafo. <laughs> iconógrafo. Yo no sé si tú te consideras una iconógrafa, me imagino yo que sí, no sé. Eh, no quiero a poner palabras mías ¿verdad? en tu boca, pero eh, ¿qué es un iconógrafo? Porque creo que eso nos va a ayudar a entender qué realmente es la imagen. Sí. Eh, bueno, iconógrafo no quiere decir pintor, sino escritor de una imagen. Escribir un icono es hacer arte divino. La belleza del icono no está en primer lugar en la figura del dibujo, como lo explicábamos antes, sino en la armonía que brota del conjunto. Entonces, el iconógrafo divino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realmente está haciendo la obra. Y el iconógrafo humano... Es su instrumento. Por eso es tan importante para un iconógrafo la vida de oración, la vida sacramental, eh, estar en estado de gracia. Eh, entonces, como es un poderoso sacramental, pues también hay un demonio que ataca especialmente a los iconógrafos y a los iconos. Entonces, como el iconógrafo es eh, eh, divino, es el Espíritu Santo, el iconógrafo humano es un instrumento. Entonces, eh, por eso el icono es fruto de la oración y de la contemplación. Y se realiza en oración, no es que yo pueda estar ahí haciendo como, eh, como una pintura que podría estar escuchando eh, cualquier tipo de música profana y no pasa nada. No, el icono se tiene que llevar en contemplación, en oración, escribirlo, hacer las oraciones adecuadas correspondientes para realizarlo, invocar al santo que estás haciendo o, al, o a Jesucristo, que si, si es al que lo estás representando, a todos los que estás representando tienes que estarlos invocando constantemente. Entonces, el icono es, una, eh, es un resultado de una larga. Tradición de la meditación del iconógrafo y de una minuciosa elaboración. Entonces, un iconógrafo no puede venir y decir, Yo hago lo que quiero. Este, no, no brota de una intuición súbita. Es una ni de una emoción fuerte, ni de una pura abstracción o de un golpe genial, no, de que quise elaborar ahora esto y, y me, me aventé esta obra de arte. no. Entonces, hay una serie de normas y cánones recibidos de la tradición el plan, la disposición, la composición, este, como bien lo mencionabas en el arte profano, la obra original refleja la personalidad del artista, el cual constantemente tiende a la superación. Entonces, el iconógrafo, por su parte, nutre su arte en la tradición y en la enseñanza de la iglesia. Su personalidad debe ocultarse ante la personalidad representada, la inspiración le debe de venir del Espíritu Santo. Es un ministerio eclesial que implica la intervención divina. Entonces, el artista no debe transmitir en su ícono sus emociones propias y sus sentimientos personales. Es un acto heroico y un apostolado. Entonces, el iconógrafo, por lo tanto, no firma sus obras. O sea, como el iconógrafo divino, el verdadero autor es el Espíritu Santo, pues el humano. No se debe de llevar para nada la gloria, por lo tanto, no firmamos las obras. De, tú tienes atrás el Perpetuo Socorro que, que tuve la gracia de, de escribir sí. para ti. No, y... gracias, de verdad que sí, no, yo lo doy la gracia a Monse porque era una imagen que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo y, tu, y tuve la oportunidad de, de que me la diera allá en México eh, cuando estuve visitando a, al país en la peregrinación. Ahí está el padre Joel de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y, y no sabes la alegría, no sabes la alegría que tengo yo de tener esa imagen aquí en mi casa. Así que te lo agradezco. Y ahorita hablamos: si alguien quisiera tener un icono en su casa, cómo Mon se los puede ayudar. Sí, y gloria a Dios. Bueno, los iconógrafos, como lo decíamos, no representan la realidad exterior tal cual es, sino una realidad espiritual, que es la verdad por excelencia. Entonces, la razón de ser de los iconos es servir a Dios y a los hermanos. El icono es una ventana a través de la cual la iglesia contempla el reino, cada línea, cada color, cada rasgo de rostro tienen un sentido. Entonces, eh, el iconógrafo pues tiene que ser un, una persona en una vida radi radical. Por eso los primeros iconógrafos eran monjes actualmente. Bueno, ante la ausencia de, de estos monasterios y tan pocos eh, iconógrafos, pues ahora los laicos eh, eh, nos está llamando Dios a realizar esto. Entonces, eh, yo recibí un curso en Campeche del padre exorcista eh, Ricardo Colmónico. Él es iconógrafo. Y él nos enseñó, entonces también consagró nuestras manos para la realización de los iconos. Estamos actualmente ayudando a, a realizar los iconos del santuario en Iplicea, en, en Guayamón, Campeche, que les recomiendo mucho ir para allá. Entonces, eh, es algo muy importante. El iconógrafo tiene que tomarse las cosas en serio. No es que cualquiera pueda venir y decir, listo, lo hago, porque si lo menciono, si no lleva una vida radical en gracia y cerca de Dios, en oración, y quiere, quiere estar en esa ambigüedad de estar sirviendo al mundo, no va a poder servir a los íconos. Así mismo es, así mismo. Ahora yo quisiera que nos hablaras un poquitito de cómo se hace, qué tipo, cómo se hace básicamente, la, la pintura. Eh, ese proceso, nosotros colocamos, los que se conectaron más tarde, les invito a que vean el repetido, colocamos una introducción, se ve un poquito ahí a, a velocidad, a alta velocidad, Monse ahí haciendo su trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las características de un icono? Bueno, quiero citar algo muy hermoso que decía San Máximo Confesor. Y decía, el icono es un microtemplo. Sus materiales hacen que su creación participe en los distintos elementos del mundo visible. La madera representa al reino vegetal, la cola y el huevo al animal, los pigmentos de color y el yeso al mineral. Nosotros te ofrecemos lo que es tuyo, de aquello que es tuyo. Y en todas las cosas y para todas las cosas canta la liturgia de San Juan Crisóstomo. Usados al estado natural después de haber sido pulidos, los elementos naturales participan con el iconógrafo en la alabanza de su común creador. Entonces, eh, para comenzar un icono, pues obviamente se, se tiene que elegir una buena madera. Eh, eh, yo suelo utilizar caoba o este roble, que son buenas maderas. Este se tiene que dejar secar completamente. A veces la madera trabaja y tiende a, a pandearse un poco, entonces es normal que llegue a, a pandearse la madera. Se le dan siete capas de lepcas, como decía aquí este San Máximo Confesor, que dice que eh, justamente la cola eh, representa este reino vegetal. Se utiliza cola de conejo, que desde la antigüedad se llegaba a usar. Entonces todos los materiales que utilizamos son conforme a la tradición. Entonces, eh, cola de conejo con blanco España, que es un, una, un material tipo yeso, parecido al yeso, eh, por, por darles una imagen de lo que es este, este material. Se le dan siete capas encima, se le pone una, una tela de lino a la madera, luego las siete capas que representan los siete días de la creación. En madera eh, tiene un, un sentido teológico, así como por el, la madera, el hombre cayó por la madera el hombre fue redimido, Jesucristo mismo que en la cruz vino a redimirnos por este madero. Entonces, sobre una madera es donde realizamos esta ventana espiritual. Todo tiene un significado y un porqué, ¿verdad? Entonces, tiene un proceso la elaboración de la tabla, ya que se realizaron las siete capas, que esto pues te puede llevar un poco más de una semana, dos semanas aproximadamente la preparación, requiere de mucha paciencia. Eh, después se tiene que, con agua bendita, colocar la cruz de Jesucristo este y el nombre de Jesucristo en griego. Eh, entonces, ya que se realiza eso, se tiene que hacer la imagen de eh, lo que se va a representar. No sé, estamos en un ejemplo, el perpetuo socorro. Se plasma lo más fiel posible, ya sea que eh, con lápiz la, la realices idéntica o la calques. Entonces, el calcarla, el copiarla no es no te hace un copista, sino que te hace fiel a la tradición de la iglesia, a los cánones, a lo que se ha hecho y se ha establecido. Entonces, lo más fiel posible a la real eh, va a ser imposible que se haga una copia exacta porque no hay mano humana que logre hacer una copia totalmente exacta pero se, se trata de hacer con toda la fidelidad posible eh, se utiliza eh, temple que es un es yema de huevo preparada eh, con pigmentos naturales eh, y cada línea cada línea es estar en oración y estar en contemplación se va pintando del oscuro al claro o sea, primero se fondean los tonos más oscuros y se va al claro. Esto tiene también un significado teológico, que es cómo Dios es, eh, envía a Jesucristo, hijo, eh, hijo del Padre, Dios verdadero, viene y nos saca. De la oscuridad para llevarnos a la luz. Así el icono se pinta de la oscuridad hacia la luz, porque es lo que nos está tratando de llevar a la contemplación de la divinidad. Entonces, eh, todo tiene, como te lo decía, un significado teológico para ser eh, precisos. No sé, te voy a. Ah, ah tienes la imagen del Pantocrátor, ¿verdad? Es que aquí tengo un Pantocrátor sí. que acabamos de hacer en un, en un retiro. Bueno, déjame verle esa, <laughs> Qué bonita, esa está bella. Gloria a Dios. Uh -huh. Bueno, este, voy a tratar de ponerla aquí. Y entonces, si ¿cuándo me ve? llega? ¿Cuándo me llega? No me entiendo. <laughs> bueno, eh, te, te envié dos imágenes del Pantocrator, a ver si las puedes poner. Eh, eh, me corriges esta. Sí, ese es el Pantocrator, que significa eh, el Todopoderoso, el Creador. Uh -huh el pantocrátor este, este icono del siglo vi aproximadamente es eh, se, se cree por la tradición que el iconógrafo que lo realizó este monje eh, anónimo porque como les decía yo no hay no hay firma en los iconos eh, es probable que haya tenido una cercanía a la sábana santa o bien, pues vemos la mano de Dios, que yo sospecho muchísimo que el Espíritu Santo así lo quiso. Eh, se han hecho radiografías donde se contraponen la imagen de la sábana santa con el pantocrátor y son, son eh, las proporciones iguales, como lo pueden ver en esta imagen. El pantocrátor es una teología maravillosa. Eh, tenemos representada la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Del lado izquierdo. Representa su misericordia. Es el otro lado. Ese es el derecho. El sí. lado izquierdo. <laughs> su lado izquierdo representa la misericordia. Con esa mano te bendice. Esa mano también representa IXC, -E, eh, que es eh, eh, ICXC, -E, que es Jes Jesús Christus. en, en griego esa mano bendiciendo y tenemos ese lado del rostro mirando un poco hacia arriba que representa la divinidad de Dios eh, y también su misericordia. Vemos un rostro eh, con esa pasividad, ese amor, esa representación clara de la misericordia. Por otro lado, tenemos al lado derecho, es la justicia con su mano. Eh, sosteniendo la palabra la sagrada escritura toda la ley todo el peso de la ley es la justicia y esa mira hacia nosotros eh, es, es un icono que, que si lo ves ahora por lo completo eh, el, el cuello es más grueso de, lo, de las proporciones humanas y eso es porque significa la realeza de jesucristo él está en el trono eso que se ve atrás es el trono este no son casitas es un trono eh, también la melena grande, el león de la tribu de Judá, el nimbo que tiene alrededor de oro real, es este, representando la divinidad donde él ya está. Eh, tiene un gran significado teológico, podríamos, como te digo, hacer todo un programa hablando del Pantocrátor, pero esto es para dar un ejemplo del significado que tiene todo desde los colores las formas los eh, iconos son alargados ¿no? no te decía no son de proporciones humanas eh, en tres dimensiones sino que está en dos dimensiones eh, el, el, las personas son alargadas la, la ropa es amplia ¿no? No, no, no se ve la figura estilizada sino que se ve alargada son los pilares de la iglesia son los pilares de la tradición son los pilares que estando en esta tierra ya llegaron a la divinidad, ya están en la contemplación de Dios. Por eso la boca en los iconos es pequeña, porque ellos ya no necesitan de estar hablando. Tienen una boca pequeña que también representa el soplo del Espíritu Santo. Eh, en este icono que estás poniendo, por ejemplo, a la Virgen de Chestocoba, con esa manita abierta también, igual que la, de, la, la del perpetuo socorro, donde nos está recibiendo, nos, nos está llamando, nos mira a nosotros, esta eh, del perpetuo socorro. Esa hermosura que tiene de cómo el divino niño Jesucristo corre a los brazos de su madre y corre porque viene San Miguel Arcángel y San Gabriel Arcángel a mostrarle los elementos de su pasión le muestran eh, cómo cómo va a recibir la pasión con la cruz la lanza los clavos y él corre a los brazos de su madre por eso es la virgen del perpetuo socorro ella recibiéndolo con un brazo lo sostiene por completo y con la otra mano él eh, abraza su mano pero su mano queda abierta también para recibirnos a nosotros entonces eh, pues el icono todo tiene un significado teológico, todo tiene un porqué. Si ves que tienen letras, ese es el bautizo del icono. El icono tiene que tener al final las letras. Eh, en griego originalmente, también se llegan a hacer en ruso y también se llegan a hacer en otros idiomas, en español, en inglés, se ponen las letras al final. Eh, alrededor lleva un marco de color eh, rojo, eh, es un rojo óxido y esto representa la sangre del, del cordero. La sangre de la redención. Y por qué va enmarcado es, eh, ese rojo, porque es una ventana a la divinidad, porque Jesucristo nos abrió las puertas del cielo y a través del icono nosotros contemplamos esa teología que nos lleva al cielo, así como en las Sagradas Escrituras, cuando las leemos nos lleva a esa contemplación, nos, nos lleva a entender muchísimas eh, eh, de las de las. Eh, de las leyes de nuestro Señor, así el icono nos lleva a contemplar también dentro de la divinidad hacia dónde vamos. Excelente. Ahora, a diferencia de, de otros tipos de, de artes, el icono, el icono es considerado un sacramental. Lo has mencionado desde el principio. Eh, sé que dijiste ya algunas cosas sobre eso, pero quiero darte unos minutos para que no, nos expliques mejor por qué se considera un sacramental. Bueno, vamos a definir también un poco el tema del sacramental, porque hay personas que tampoco eh, saben de utilizar los sacramentales, ¿no? O sea, el sacramental incide en el ámbito preternatural, es decir, en el ámbito donde está la guerra espiritual. Hay ángeles, hay demonios. Los, los demonios son ángeles caídos. Entonces, eh, Dios dejó sacramentos y sacramentales en, su, en nuestra santa iglesia católica, nuestra madre. Entonces, son escudos que nos ayudan, por ejemplo, la sal exorcizada repele las acechanzas ordinarias del demonio, no sé, puedes tener una migraña que esté siendo una vejación, tomas un poco de sal exorcizada, haces una oración y y se retira. Este, el agua bendita que quema quema a los demonios, o sea, he visto eh, exorcismos donde le lanzan agua bendita y los, los, de, los demonios que están dentro de la persona se queman literalmente, al igual que el aceite también exorcizado que sienten como si los cortaran. Entonces, eh, hay que evitar despreciar de los sacramentales cuando nos ayudan tanto, ¿verdad? También el poder del sacramental de la cruz, el persignarte. Que, que ahuyenta a los demonios entonces el icono eh, no es una simple imagen como lo explicaba sino una verdadera presencia de la persona orar ante un icono de la santísima trinidad o de cristo o de la madre de dios es entrar en comunicación y en conversación con las personas allí representadas entonces eh, si, si representa a la persona y la haz la la lleva a la presencia en el lugar, unicolo, un ícono ritualmente bendecido, eh, se considera un sacramental, como lo, se, se dice en los, en los concilios de Nicea, eh, cito. Sacramental partícipe de la sustancia divina, es el lugar donde el cual Dios está presente y se le puede encontrar. En el año 787 declara, sea por la contemplación de la palabra de Dios, sea por la representación del icono, tenemos la memoria de todos los santos y somos introducidos en su presencia. Entonces, eh, también en el concilio de Éfeso, San Juan Damasceno afirma lo que el Evangelio nos dice en la palabra, el icono nos anuncia por los colores y nos hace presente, por lo tanto, el Concilio eh, nos declara no, que, que eh, nos hace presente. Entonces lo define también como un templo, eh, eh, el lugar donde aquellos están representados también misteriosamente presentes. Entonces se convierte en un templo tu casa. Por lo tanto, eh, ese es el poderoso sacramental que Jesucristo viene a dar luz, eh, viene a, a ser visible. De Dios invisible. Entonces, si está la presencia real de Jesucristo o de algún santo mediante el icono ritualmente bendecido, o sea, eh, no, no es que yo compro una imagen que parece icono y es una estampa, no, 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 un icono que fue realizado bajo los cánones establecidos, eh, debemos de aclarar antes que hay más de 40 escuelas iconográficas. Entonces, así como una escuela iconográfica puede decir una cosa, la rusa puede decir una cosa, la griega puede decir otra cosa, pero tiene que llevar un dogma, tiene que llevar eh, eh, los estatutos de cómo fue realizada. Entonces, no es lo mismo que yo haga una eh, copia en, a color que el icono realizado con todo el proceso, el dogma y, y las enseñanzas de la tradición. Entonces, ya que fue bendecido el icono, en ese momento ya está la presencia. Así como mencionábamos antes, la Virgen Santísima de Guadalupe se plasma en el ayate, pero no solo plasma su imagen, está presente. Eso es, esa es la divinidad, así como Jesucristo eh, no solamente dice... Este es, este, este es mi cuerpo, ahí estoy. Es verdaderamente Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía. Así se hace presente la divinidad en el icono, por lo tanto, es un sacramental muy poderoso. Nos explicaba, como les decía el padre Ricardo Colmónico, este, que, que son tan poderosos estos, estos iconos que representan exorcismos dentro de las casas, o sea, pueden exorcizar. A, a demonios dentro de las casas, y Dios, obviamente que si Dios lo permite, porque puede haber procesos que vayan eh, 20 veces a, a exorcismos con el sacerdote y es un proceso, ¿verdad? Dios a, da gracias especiales y sabe los tiempos y sabe los porqués, pero el icono en presencia en una casa es un exorcismo. Así mismo, es. excelente, excelente. Ahora te pregunto, sé que hablamos de esto un poquitito, ¿todavía hay persecución en contra de los iconos? Sabemos que la secta, los protestantes, pero entre católicos, tal vez, o, o qué, sí. qué tipo de, de persecuciones existen hoy en día. Pues eh, actualmente la persecución, como lo sabemos, una es el, el, en la parte de todo este plan de la descristianización, pues es desinformar a las personas, es quitar la enseñanza de la tradición. Lo vemos actualmente en la crisis de nuestra Santa Iglesia Católica, porque bueno, cabe mencionar que todo esto que estamos viviendo, esta tribulación que estamos viviendo, además de que está todo escrito en Apocalipsis, este, pues es una prueba, es una prueba de fe. Eh, el Papa León XIII vio al demonio pidiendo al Papa eh, el tentar a la iglesia, este tiempo de tentación. Estamos siendo tentados. Entonces, también en Apocalipsis nos dice Tibios, ¿verdad? A, esta, a este periodo de la iglesia, ojalá seas frío o caliente, porque si eres tibio te va a vomitar de mi boca. Entonces, sabemos que estamos en un periodo de la iglesia en, lo, en la que los fieles están cayendo en la gran apostasía por ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, o seas cuatro. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los eh, católicos eh, tienen sus sacramentos, pero no saben ni lo que significa un sacramento, eh, van lo mínimo, eh, no se preparan no se instruyen. Entonces, actualmente estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque caen en, en, en el desuso de los sacramentales, caen en el desuso de la vida sacramental, de la vida del estado de gracia, de tener a Dios en su vida, y pues obviamente el demonio entra con todo, hace lo que quiere en la vida de las personas, porque obviamente las personas abren puertas, a veces inconscientemente, a veces consciente, pero el duro ataque que estamos viviendo, pues bueno, ya vimos el declive, ¿verdad? De la Iglesia Católica con esto del renacimiento, eh, que tenemos toda esta época donde viene el declive, o sea, no que el renacimiento haya provocado esto, no, pero viene justamente este periodo, este, donde... Eh, Vemos que va cayendo poco a poco esta utilización de los poderosos sacramentales. Y actualmente, a mí me apena mucho decirlo, pero es que ver las imágenes que están haciendo actualmente computarizadas, o sea, una computadora no tiene amor, así de simple. Con una computadora o con un celular yo no puedo realizar una imagen sagrada, es una ofensa a Dios. De hecho a mí me parece vergonzoso que compartan tantas imágenes hechas con este realidad aumentada, este donde ves a la Virgen riendo a carcajadas o este o ves como fuera de la estética, como si fueran eh, animes o como si fueran eh, Barbies o Ken, cuando esa no es la belleza de la divinidad. Cuando eso pues te está llevando a a contemplar la belleza del Botox o la belleza de, de este mundo ya descristianizado, que está encontrando la belleza en la cirugía plástica, no en la verdadera belleza que es en esa divinidad y en esa teología y ese conocimiento de Dios verdadero. Entonces, eh, la estética eh, es susceptible a ser percibido por los sentidos. Entonces, si estéticamente una imagen, lejos de llevarme a, a un agrado, me lleva a algo sensual, me lleva a algo que provoca eh, instintos, pues creo que es algo erróneo. Entonces, esta persecución actualmente es mucho más útil. Fue de esta manera de descristianizar, cambiando, metiendo la leyenda negra, atacando a la iglesia católica en todos los sentidos, sacando las imágenes de los templos, destruyendo imágenes. Lo podemos ver en planes de la masonería eh, para tratar de destruir a la iglesia católica. Tú, tú has revelado algunos en, en tus programas. Si puedes, ahí lo citas en la cajita de descripción. Para que vean. En el plan de la masonería, pues es sacar las imágenes, sacar las reliquias de los santos, eh, sacar la cruz de Jesucristo. Este, hay, hay un plan todo elaborado. Y este de sacar las imágenes, pues obviamente viene un ataque al, a los sacramentales de los iconos, que ya viene desde antes, pero actualmente lo vemos mucho más palpable. Donde las imágenes, eh, pues ya ni siquiera es que las haga un pintor por amor a Dios, ya las están haciendo digitalizadas y en ese declive es como una iconoclastía moderna. Ya no se nota, como en esta gran apostasía, donde ya no necesitan martirizar a las personas para que nieguen a Dios. O sea, es otro tipo de persecución que ya es incruenta en algunos lugares, porque sigue habiendo persecución cruenta, siguen habiendo mártires y, y están matando a muchos cristianos alrededor del mundo en estos momentos. Pero en esta persecución contra las imágenes específicamente, este declive, de eh, nos estamos viendo en un momento en el que... Muchos católicos quizá pueden estar ofendiendo a Dios sin saberlo, compartiendo imágenes, porque a mí me han llegado esas imágenes, eh, que, que de pronto está la Virgen riendo a carcajadas con una víbora abrazada, eh, pero claro, es, es parte del ocultismo, porque está disfrazada ahí esa imagen, fue realizada quién sabe por quién y con qué intención, y fue consagrada a quién sabe quién, supongo, ¿verdad? Entonces, el arte eh, religioso, eh, está en un declive actualmente y el mundo de hoy necesita como nunca la imagen de que de lo que viene de lo alto no de lo que brota de los bajos fondos de nuestro subconsciente eh, de los instintos reprimidos o despiertos sino de que viniendo de arriba es capaz de elevarnos suscitándonos en ellos eh, nostalgia de dios que nos dé enseñanza que nos nutra nuestra fe que nos ayude a la oración no que nos distraiga de ella Excelente. Ahora te pregunto, Monse, ¿el arte, no el arte, los iconos eh, podrían ser, eh, como que dicen ahora, este, abstractos? O sea, que ahora está de moda mucho esto de, uno va a un lugar y es triste porque a veces incluso en Fátima y en lugares así, eh, uno ve esta cruz así, todo difu, di, una cruz toda de, deforme y pues supuestamente esa es la cruz. Eh, y así a veces uno va a iglesias que uno como que ves un triángulo azul. Y, y uno más pequeño, ah, esa es María, y el niño dio eh, cosas así que se, hace, se hacen ahora. Eh, Realmente, eso es lo que vemos también en los iconos, de la manera en que los símbolos se podría hacer. Cuéntame. Bueno, en los iconos, como lo decía, tiene que llevar una obediencia a la tradición y a los dogmas. Eh, no se puede alguien realizar lo que se le da la arreglada gana porque ya no es un ícono. Eh, tiene que llevar los cánones. Eh, sí hay íconos que se han realizado un poco más hacia esta época, años 1500, 1600, 1800, pero bajo todos los dogmas y con las representaciones, y tiene que llevar ciertos, eh, cierta estética, no puede ser hecha, como bien lo dices, en arte abstracto porque ya no es un ícono. Entonces, para ser un ícono tiene que cumplir con la tradición de los iconos. Y hablando del arte sacro, no no puedo juzgar la intención del corazón del artesano o artista que realizó esa obra. No puedo decir específicamente que fue realizada con mala intención, pero en su mayoría los frutos catastróficos que trae una imagen tan desacralizada, pues los estamos viendo actualmente, ¿verdad? Eh, la pérdida de la fe derivándose de eh, la falta de respeto a Jesucristo en la sagrada Eucaristía, eh, sacar de los templos, como lo decíamos, estos puntos que han ido uno por uno, sacar de los templos toda la belleza, todo lo que nos lleva hacia la contemplación, hacia la divinidad. Muchos altares fueron destruidos, este pues por planes de la masonería y como le digo, muchos otros tal vez por ignorancia, porque puede ser, y lo, lo doy testimonio de ello, conocí a un ex seminarista que me dijo, es que trataban de decirme a la fuerza que era soberbia tener tanto y que teníamos que reducir y, y, y te cambian, te van cambiando de, a ver, San Francisco de Asís era austerísimo y hablaba de esa pobreza total para sí mismo. Pero cuando es algo para Dios, yo le voy a dar lo mejor. Y San Francisco de Asís, este, en la iglesia de San Francisco de Asís, en el, podemos verlo en, en el museo que también estuve hace poco allí, los cáliz de oro. <laughs> o sea, eh, perdón, pero la pobreza es para mí. Para darle a Dios, yo le tengo que dar lo mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo eh, afeo, le quito la belleza? Pues, entonces, ¿qué le estoy haciendo a Dios? Es lo lo, lo mismo que estamos viendo desde la manera de comulgar. Sí, puedo comulgar de pie, pero no es una manera reverente, no es la manera de adorar a Dios. La manera de adorar a Dios, nos dicen las Sagradas Escrituras, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. En los cielos, en la tierra, en los infiernos, en todos lados. Se, se doblan las rodillas ante el nombre de Jesús, pues ante la presencia tanto más. Entonces, si está la presencia de Dios verdadero allí, ¿por qué yo no le voy a hacer lo más hermoso? Entonces, el declive actualmente, pues lo podemos ver. Y muchos dicen, ah, es que el Concilio Vaticano II eh, pidió que se hiciera no sé qué. A ver, ah, ahí está. Voy a citar, Concilio Vaticano II, por aquellos que eh, hablan de que ahí vino eh, el sacar imágenes. No, no, no. Eh, nada, vino a partir Dios. de los masones cuando empezaron a llegar a altos grados. A ver, voy a citar, Concilio Vaticano II. Eh, recalcando su aprecio por la belleza sagrada. Cito, entre las actividades más nobles de ingenio humano se cuentan con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes, buscó constantemente su noble servicio principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fuesen en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza. La belleza salvará al mundo, citó San Juan Pablo II, que es una frase de Dostoyevsky. Entonces sabemos que el declive actual es más que nada por falta de conocimiento, porque si, si los artistas de la actualidad supieran que el arte que realmente trasciende es cuando se dedica a Dios, cuando tus talentos se dedican para Dios, realmente trasciendes. Podemos ver las obras desde los primeros siglos, eh, podemos ver que el arte, como la música, la escultura, la pintura, eh, la arquitectura, todo lo que se ha hecho para gloria de Dios es lo más hermoso que ha hecho la humanidad. Así mismo es. Quería aprovechar, eh, Monse, se nos está acabando el tiempo, pero quería, porque quiero que hables de cómo pueden conseguir estos iconos a través de ti. Eh, pero aquí hay algunos comentarios muy buenos. Aquí eh, me comenta eh, F. Falcón y el padre Escurra, que no sé quién es, pero dice: criticaba, no sé si tú sabes quién es, ¿verdad? Pero criticaba sabiamente unas imágenes del Sagrado Corazón bastante afeminadas. Ese es otro problema. Lo describía como un hortelano polaco con un morrón en la mano. No sé si eso está mal dicho. Nunca me voy a olvidar de eso. Eh, eh, pero el comentario me pareció valioso porque yo en eso soy bien. Oye, meticuloso, porque en las imágenes como tal, las estatuas también pasa lo mismo. Este Cristo que, el, o crucifijos, por ejemplo, que parece una mujer eh, en la cruz, eh, la figura del, del, del Cristo. Y, y ahorita aquí no se ve, yo tengo un crucifijo aquí que todo ensangrentado, bien. O sea, es un Cristo que me hace pensar en el dolor que él sufrió, no en, en, en lo bonito que se le ve el cuerpo, eh, como pasa a veces. Eso es la parte. Eh, triste me parece muy bonito eso y de lo que tú decías Monse Rita aquí comparte dice que San Vicente Ferrer hablaba sobre imágenes que podrían hablar y ahora con la inteligencia artificial ya lo hacen ponen a cualquier santo y lo hacen hablar simulando su voz y eso también es un problema sí gravísimo eh, sí. así que no sé si quieres comentar algo te doy unos minutitos si hay algo más que quieras añadir para entonces hablar de cómo pueden conseguir los iconos contigo bueno, sí, recalcar, importantísimo, no estar compartiendo imágenes hechas por realidad aumentada. Uh -huh. Eliminarlas de tu celular porque no sabes si estén espiritualmente eh, contaminadas o consagradas. No sabemos qué puedan contener de ocultismo. Entonces, elimínenlas, no compartan ese tipo de imágenes eh, con realidad aumentada ni computarizadas, porque también computarizada, ¿qué te puede traer de, de belleza a Dios? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios en una representación de su imagen? Si vamos a representarlo, vamos a representarlo dignamente. O sea, hacer formas del cuerpo estilizadas, por ejemplo, tampoco es, es que esté mal, lo, lo podemos ver en, un, en imágenes como este la piedad, ¿no? Esta, esta preciosísima escultura que actualmente se encuentra en el Vaticano y está en el altar. ¿Por qué se encuentra en un altar lateral? Porque, bueno, al, en el momento en que se realiza la consagración, que se, re, que se levanta el cuerpo de Jesucristo y el sacerdote está de espaldas, eh, eh, porque es un altar tridentino, que es que en el Vaticano se siguen celebrando misas tridentinas, entonces eh, alza el cuerpo de Jesucristo y en el momento en que lo alza, lo que queda es la escultura de cómo la Madre, nuestra Madre Santísima, está cargando a su Hijo eh, el, eh, el sacrificio perpetuo del altar. Entonces, eh, para, para que busquen también a los que les interese este, esta hermosa escultura. Entonces, una bella escultura, uh -huh. algo bien digno, bien hermoso, sí te puede llevar, pero como tal, no es el sacramental que es el icono. Entonces, hay que recalcar eso. Es importante el saber que, eh, pues, hay muchísimas falsificaciones, por así decirlo, de iconos. Te lo digo, eh, en este peregrinaje que estoy, me he encontrado en muchos sitios, eh, en tiendas religiosas que te venden el, una imagencita que es impresa y a veces como le colocan la hoja de oro, este, que olvidé decirlo, el, el oro representa la divinidad porque es el único material sobre la tierra que es incorrompible, o sea, no, no se corrompe para nada. Entonces, como es, eh, se, le colocan la hoja de oro, eh, pasa que eh, pues le ponen en la parte de atrás hecho a mano, eh, handmade. Entonces, mm. le pusieron hecho a mano, pero fue porque lo ensamblaron a mano, pero no fue realizado bajo los cánones ni hecho verdaderamente a mano con témpera y todo esto. Entonces es importante distinguir pues lo que es verdaderamente un ícono y que, que lo realice una persona que está en oración, que que lleva una vida sacramental, este, en este caso pues eh, puede ser un laico o puede ser un monje el que lo realice. Perfecto, excelente. Ahora, Monse, háblanos de un poquitito por encima. Eh, sé que tienes un canal, eso lo sabemos, pero quería dejarle de saber a la audiencia. Te, Monse tiene un canal donde también trabaja casi a tiempo completo con testimonio con Mater Fátima. Tiene eh, testimonios por un tubo y siete llaves. Si usted quiere ver la obra de Dios en la vida de las personas, lo imposible hecho realidad, vea sus testimonios. De verdad que es impresionante eh, cómo Dios puede cambiar la vida. Y yo sé que todos tenemos una historia, eh, todos hemos tocado fondo, hemos cambiado, hemos en nuestra vida ha dado un giro grande, pero a veces hay historias que tienen un matiz distinto y Dios nos da esos testimonios para recordarnos el nuestro y llevarnos un poco más a un cambio aún a, más, más radical. Así que los invito a eso. Voy a compartir el enlace. ¿Qué más, Monse? ¿Qué más podemos decir? Eh, bueno, yo podría seguirme con teología de, de los iconos, pero... ¿Tú quieres que, que concluya con algo en especial? Sí, que me digas cómo pueden obtener los iconos, que me están preguntando. Ah, bueno, ok. Yo lo que hago es, este, eh, les paso mi WhatsApp. Allí pueden ver los que yo he realizado o bien si quieren alguno en especial. Este, por ejemplo, mostrabas la Virgen de Chestocoba. Acá doy el ejemplo. Esta está en proceso, ¿eh? todavía no la termino, pero la puse aquí a la mano para que se vea, la estoy realizando, todavía le falta ponerse el temple, le faltan algunas luces, está la Virgen de Chetocoba. Entonces, vean, esta es la madera, que todavía no le pongo el, el color rojo, que representa la sangre. Entonces, eh, pongo mi WhatsApp, lo que hago es que dependiendo el icono que, que pidan, este, eso sí, el artista iconógrafo no puede lucrar de una manera exuberante de ello. O sea, apenas puedes sobrevivir, por así decirlo. Entonces, si el icono me lleva un mes realizarlo, yo cobro lo que gasto aproximadamente en un mes para vivir, para sobrevivir, porque tampoco es que viva yo de manera exuberante, ¿verdad? Entonces, eh, hago un cálculo. Ah, ok, tal icono me lleva un mes escribirlo. Pues entonces, y tanto me gasto de materiales, ah, bueno, cuesta esto. Entonces, sobre eso hago yo el cálculo y, y los cotizo de esa manera. Eh, también hay iconógrafos, no sé, en Rusia, pero pues imagínate un ruso cuánto debe de gastar y algunos mantienen a su familia. Entonces, por eso son muchísimo más caros. Entonces, como tampoco me considero la expertísima, pues no, no cobro tan caro entonces para realizar un pedido pues es eso mandarme un whatsapp yo les digo tiempo a aprox de espera eh, sobre el icono el tamaño y el, y el y el que sea que se vaya a hacer a escribir eh, ese es el, el proceso más o menos de dar costos. En caso de que yo, de que no me puedan esperar los meses que tarde por los, por los que tengo en espera, pues puedo pasarles a, a otra amiga que es iconógrafa este, para que les ayude. Así que Excelente, no. perfecto. Yo voy a compartir toda la información en la descripción y en los comentarios, porque me estaban preguntando, eh, aquí me pregunta aquí. Hay gente que te sigue, Monse. Mira lo que me preguntaron Ay, aquí. ¿Hacen sorteos de iconos como los de los velos? <laughs> ¡Qué linda! Eh, sería bueno, ¿verdad? Algún día, eh, ahora como tengo tengo muchos pedidos, pues no es como que tenga yo en existencia para, listo, me lanzo un, un pero en algún momento espero en Dios poderlo hacer. Y otra es este el el que pues ahora estoy ayudando, ya en algún momento fui alumna y ahora estoy ayudando en los retiros de iconografía. También, para quien esté interesado, este me puede pedir informes y los iconos son llevados, este, obviamente, por el padre exorcista Ricardo Colmónico. Eh, y yo voy como voluntaria a ayudar y, y a tratar de, de enseñar lo poco que sé. Este, o bueno, a ser instrumento del Espíritu Santo, porque en la pequeñez es donde se refleja la gracia y la gloria de Dios, porque Él elige a los pequeñitos para hacer obras grandes así mismo, es, así mismo es. y esa es la lucha que siempre tenemos, esa es la lucha que siempre tenemos porque somos somos humanos y el ego y la soberbia y muchísimas cosas que uno tiene que luchar todos los días, pero pero eso no nos debe detener a seguir tratando y a seguir trabajando para el Señor, porque eso es lo que él quiere, que no, el demonio quiere que nos, que paremos, que digamos, ah, yo no soy digno, yo todavía no estoy listo. No, yo no puedo hacer eso yo, no, jamás que otro lo haga. Y exactamente así nos quiere, haciendo nada. Y no, tenemos que, que, que entrarle, como decimos, ¿verdad? Darle. Eh, yo estoy aquí en mi puertorriqueñidad, pero eh, trabajar duro, como, como debe ser. Eh, y nada, están preguntando por la información. Yo les voy a, a, a colocar la información en el, en el programa, en la descripción. Te veo sí. tranquila, Monce. Voy a poner dos o tres preguntas, porque yo pensé Oye, que. Oye, espera, espera. Es dale, que dale, dale, eh, dale. hablando de imágenes. Ajá. Hace poco eh, leí en, en estos libros de Ana Catalina Emmerich, en Las Revelaciones, okay. eh, y, y me interesó muchísimo porque dije, wow, me está confirmando una historia que ya había leído eh, sobre el mandilión El mandilión, este es esta imagen de Jesús que es solo el rostro plasmado. Eh, el mandilión se remonta al siglo II eh, de, de, la, de la realización. Entonces... Tiene una historia muy interesante porque resulta que Ana Catalina Emeric, que tiene una revelación impresionante, les recomiendo mucho leerla, eh, coordina, imagínate, ella no... No creo que haya leído todos estos libros donde está la historia, porque esta historia pues, se encuentra este, en, 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 los, en los libros de los cristianos de los primeros siglos. Entonces quiero contar esta historia para que sepan cómo es, cómo actúa este poderoso sacramental de los, los de los íconos. Eh, voy a citar. Eh. Habiendo oído hablar de las curaciones realizadas por Jesús, un rey de Edesa en Siria, Abgar V, víctima de la lepra, le envió a su ministro Hanan con la misión de convencer a Cristo para que fuera a curarle. Debido a la multitud, Hanan no pudo acercarse a Jesús. Como era pintor, intentó hacer su retrato, pero la gloria de su rostro se lo impedía. Jesús se dio cuenta y le pidió el velo de su cabeza, su mandilión. Después de lavarse la cara, Jesús aplicó en ella el mandilión. Sus rasgos habían quedado impresos en él. Hanan lo llevó al Señor, el cual quedó en parte curado. Abgar creyó en Jesús y se convirtió con los suyos. En el año 201 la iglesia de Edesas es considerada ya muy antigua, y el mandilión fue colocado en un nicho encima de una de las puertas de la ciudad. Es una de las primeras eh, imágenes, además de la sabana santa, este, y considerada como uno de, también de los primeros iconos, este mandilión, por, por, todo, por las curaciones eh, principalmente de este rey, este, y para saber que Jesucristo pues, plasmó eh, intencionalmente para llevar la curación y también tenemos la, la devoción a la santa faz este esta que, que santa teresita del niño jesús y de la santa faz este pues llevaba esta esta veneración que tiene muchísimas promesas también les recomiendo mucho este hacer esta esta increíble devoción que ha curado pestes ha sacado a las personas de eh, grandísimas este, enfermedades y ha traído bendiciones incontables. Entonces también les recomiendo esta esta devoción. Y no sé cuánto tiempo tenga para que si quiere siga dando... No, yo tengo de sobra texto. Es que aparte me, me mandaste las preguntas y no escatimé, me puse a o sea, sacar no, todos no. los libros que tengo. y... Perfecto. Pues mira, la primera que me preguntan aquí, eh, interesante la pregunta, así que ahí va: eh, ¿Asistió a algún exorcismo la hermana Monse? Que si has asistido sí. a algún exorcismo, Ajá. sí, 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 he estado en varios. Y ese, cuando estuve por primera vez, dije, dije esa palabra dice dice las sagradas escrituras, dichoso el que cree sin haber visto, porque es algo impresionante, es un martirio el que viven los posesos, porque... Pues actualmente en un mundo tan secularizado, tan hedonista y tan descristianizado que ya no comprende el ámbito espiritual y que lo ha sacado de su vida, pues muchos caen en, en abrir puertas que no deben de abrir y, y caen posesos. Entonces también es una gracia que Dios permite a estas personas porque bueno trae bienes mucho mayores, trae conversiones impresionantes. Entonces eh, asistir a un exorcismo es buah, es impresionante, es es Dios dando méritos a las personas que asistimos y al al proceso. Sí. Así mismo, es. amén. Qué bien. Eh, me preguntan aquí debe ser por el acento tuyo. ¿Monse es greco católica o latina? <laughs> no sé. ¿Cómo que greco católica o latina? <laughs> me imagino que si eres católica romana, creo yo católica, que católica ahí... apostólica romana. Por Exacto. supuesto, sí, 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 sí. Exacto, excelente. Sí, Le, yo estoy, estoy en comunión ya... con el Papa. Eh, yo, este. Sí, estoy sí, no, 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 Lo que te decía al principio. De Con claro, los, los iconos, la gente piensa que, que esto es ya bizantino, no bizantino, perdón, ortodoxo. Sí. Eh, que tenemos que orar por los ortodoxos. Es, un, ortodoxos. es un desconocimiento, y lo vemos actualmente en, en muchas personas que solo conocen, por ejemplo, el rito Nobu Sordo. Y como solo conocen el rito Nobu Sordo, creen que la Santa Misa Tradicional, eh, desde el Concilio de Trento, que ya no es, ¿no? Que está prohibida, que está abolida. Hay personas que así me lo han llegado a afirmar. Me han dicho no 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 es que esa ya quedó abolida a ver no no puede ser ni siquiera abolida entonces eh, no, no puedes definirte como el, el el que el que es de tal manera por el simple hecho de que no conozcas que pues todo esto está dentro de nuestra hermosa tradición que debemos de resguardar y conocer. Así mismo eh. Me recuerdan aquí también, María Cristina, que hoy es martes, Día de la Santa Faz. ¡Ay, gloria a Dios! Así que hagan las oraciones sí. de hoy, por favor. Para sí, que sí, vean, sí. para que vean que la gente sabe, la gente sabe. Me pregunta Vicky que si los envías a Estados Unidos. Sí, ya he hecho varios envíos este, a Estados Unidos justamente, así que sí, sin ningún problema. ¡Qué bien! Eh, ok, espérate, disculpa, estoy mirando aquí. Ah, están preguntando, ¿cómo se llama? La, eh, ¿Lupi qué se llama? La amiga que estaba viajando con ella. Lopez. sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Eh, bueno, no, esto ya lo dije. Bueno, si tienen más preguntas, escríbanlas si no, nos vamos. Es que están haciendo muchos comentarios. Eh, aquí me escriben: Viva la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Única, con santos verdaderos, discípulos de Cristo, descendiente de los apóstoles. Amén. Así mismo es. Eh, bueno, monse, yo no veo más preguntas. Parece que quedó todo claro. Está todo el mundo comentando. Yo creo que con eso no, nos despedimos entonces. Bueno, si quieres, si tenemos dos minutos más, eh, uh -huh. como les decía San Juan Damaseno, eh, sí. que es uno de los grandes defensores de los íconos, este, es muy gráfico eh, al respecto de cómo describe pues estas estas crisis que ha vivido la iglesia en, eh, a lo largo, ¿verdad? Porque tenemos la, la eh, primera Didascalia, que significa enseñanza, es decir, que el icono cumple una función de instruir a los fieles eh, de forma que las verdades de la fe puedan llegar a la universalidad de los creyentes, incluidos los analfabetos. Entonces, eh, quiero citar a San Juan Damasceno porque este, este pequeño extracto es muy bueno, este resumen. Uh -huh. este, y dice: Cito, si un pagano te pide que le enseñes la fe, llévalo a la iglesia y colócalo delante de los iconos. Así le elevarás de las cosas sensibles a las invisibles. Le propones lo sensible como rudimento y así lo conduces poco a poco al misterio, de la forma que irías enseñándole por la imagen. El santo propone toda una propedéutica para el conocimiento de los misterios invisibles que pasa por sus representaciones visibles, ya sea estas sacramentales o icónicas. Se trata de una auténtica catequesis visual, una teología hecha a imagen pero es insuficiente el conocimiento de la verdad si al mismo tiempo no se repudian los errores que lo, la contrarían entonces para contemplar un icono para eh, poder eh, leerlo pues es necesario conocer también algo de verdad entonces es muy importante instruirse al respecto conocerle este y bueno si, si es un poderoso sacramental pues sabemos que va a ser atacado va a ser atacado y si escuchan que lamentablemente pues pueden puede haber sacerdotes o laicos que ataquen los íconos o crean traten de, de decir que ellos son de algunos herejes o de algunos de alguna este división de la iglesia que ya no está o tal este de alguna separación qué sé yo pues oren por estas personas porque como ya lo decía antes hay un demonio que especialmente ataca a los eh, íconos este, no quiere decir que al meter un icono a tu casa vas a meter un demonio, no. Más bien, el demonio va a intentar impedir que se realice el icono. Una vez realizado y bendecido, bueno, este, ya bendecido siendo este poderoso sacramental, es difícil. Sí puede ser atacado porque ha habido persecuciones, pero el, el que los ataquen las personas en la difamación, o levantando un falso testimonio por esa ignorancia. A veces ellos no saben que están levantando un falto, falso testimonio porque ni siquiera lo investigan. Escucharon a tal criticar y solamente propagan el, la mentira. Este, entonces, oren por estas personas que, que critican, o las personas también que critican la misa tradicional, o las personas que critican la comunión de rodillas en la boca. O sea, oren por estas personas para que salgan de esa confusión, para que Dios hablan de sus corazones. Y permita que retiren ese velo que, que espiritualmente muchas personas tienen, lamentablemente ese velo, que, que no les permite ver la verdad y eh, no les permite llegar a la vida de gracia completamente, ¿verdad? Así sí. es, así es. Monse, Dios te bendiga, de verdad, excelente, excelente. A la gente está contentísima con el programa, les ha encantado. De verdad que les agradecemos a todos los que se han conectado en el día de hoy. Sé que es tarde, por lo menos aquí en los Estados Unidos y le damos gracias de que están con nosotros eh, Monse, de verdad que nada, ojalá podamos tenerte pronto otra vez para algún otro tema eh, y yo le pido a la audiencia que oren por ella, oren por, por okay. su salud, por su vocación por, por protección eh, por, para que el Señor la siga inspirando a seguir trabajando para ella, para que la Santísima Virgen siempre la acompañe y ninguna cosa mala la moleste, de verdad que sí eso se los pido honestamente de todo corazón que oren por ella y, y nada, los que estén interesados, que no lo piensen, que la apoyen. Y pues eh, el icono de verdad que no tan solo es eh, una, como dijimos ya, no es solo para, bueno, tengo esta pared que quiero colocarlo en el altar o lo que sea, es traer a Dios a la, a la casa, es un sacramental magnífico. Y como Monse ya explicó, eh, cualquiera que, cualquier icono que reciban por parte de ella va a contar con todas estas eh, bendiciones. Y que vienen de Dios, ¿verdad? Que son, son solo de Dios porque ya sigue todo, todo ese proceso. Eh, Monse, ¿alguna cosa más que quieras añadir para despedirnos? Pues eso, el, como lo dices tú, conocer, amar eh, nuestra fe, pues es algo muy importante en estos tiempos de confusión. Eh, la oración, eh, principalmente el rezo del Santo Rosario diariamente la vida sacramental si tienen la oportunidad de ir diariamente al santísimo de comulgar diario eh, estamos en una batalla espiritual que no se les olvide y, y no se la tomen a la ligera así como para el mundo se preparan eh, prepárense para la vida eterna porque hay personas que ponen mucho de su empeño para tener un doctorado una maestría o tener mucho dinero tener la casa el auto de sus sueños pues tengan la vida de sus sueños tengan la vida eterna luchen por ella y, y, y hagan todos esos méritos a los que cuando lleguen a presencia de nuestro señor puedan, puedan justificarlos para ganarse la vida eterna amén perfecto bueno monse yo no veo mejor manera de cerrar de verdad así que nada nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga Bye.